Buen día, Joaquín. Sí, la verdad es un hecho histórico y un orgullo para nosotros, porque eso quiere decir que la buena predisposición y administración de una empresa, vamos a decir, se pueden lograr las cosas. ¿Qué están presentando? Estamos presentando un tractor cero kilómetros, un New Holland T90, que, bueno, para el trabajo de, de picar caminos o arreglar alcantarillas o lo que sea, eh, va a ser de ayuda para nuestra población con fondos propios se pudo adquirir importante, este importante tractor. exactamente con fondos propios de la comuna y bueno eh, y con esfuerzo eh, se llegó a esto hace cuatro o cinco meses que veníamos eh, viendo la posibilidad y bueno hoy es un hecho. ya lo van a empezar a utilizar. obviamente por supuesto no sé si hoy ya pero bueno eh, la semana que viene va a estar a full. Bueno, y hablando también de otras obras han finalizado que era necesario también dentro de la comuna eh, un baño exactamente se ha finalizado la construcción del baño para la comuna y bueno y seguimos haciendo pequeñas obras como pintado de techos de bueno la comuna adentro también se va a pintar se terminó el zoom también así que bueno son pequeñas cosas que hay que ir haciendo porque hay que ir manteniendo. Bueno, ¿y se están trabajando en otros proyectos de aquí a final del año? Estamos viendo algunos proyectos porque, bueno, gracias a Dios, esta, esta comuna trabaja con la comisión completa, no es solamente Helio Grosso, Alejandra Imperiale o Mari, Mariela Barisco, sino que es la comisión comunal que una vez por mes o mes y medio nos reunimos y ahí definimos qué obras a, a seguir. Y me contaban también que eh, es la primera vez que tienen un tractor comprado por la comuna eh, cero kilómetros. Sí, exactamente. La comuna jamás eh, tuvo algo eh, cero kilómetros, siempre fueron usados, o que fue dejando la gringada, vamos a decir, y bueno, se lo prestaban primero y después bueno, se lo seguía, lo adquiría. Ahora se compró un cero kilómetro. <music>